estamos acá en Altamira, en la Laguna de Champayán. Estamos escogiendo la mojarrita. Los helados que nos han pedido todos, y la fruta de pescado. Y venimos a comer aquí con nuestros amigos, con Sandoval, una persona, un amigo de toda la vida. Y quiero que ustedes vean las características de un pescado para que puedan ver cómo debe estar. Miren, el pescado, las agallas deben estar rojas, no deben estar pálidas. Los ojitos tienen que estar bien vidriosos. Y aunque ustedes no puedan sentir el olor, no es un olor desagradable, no es un olor fuerte, no está fétido, es un pescado fresco. Vamos a detallar el pescado, aunque me lo dieron más o menos limpio, hay que quitar todas las escamas porque es muy incómodo estarse comiendo un pescado y que te salgan escamas. Entonces hay que limpiar los detallitos, todo eso. Esto de la casa es importante, aparentemente estaba limpio, pero aquí hay escamita. Miren, esta parte de aquí hay escamita y es muy molesto estarlas sintiendo en la boca, en el paladar. Limpiamos los calcetines, casi ninguna parte lo hace. Y algo muy importante, el rallado. El rallado es de esta manera, no es rallado así a lo largo. ¿Por qué? Porque si lo rayas a lo largo, esta parte de aquí arriba es sin espina. Esto es para que un niño pueda comerlo con toda la confianza del mundo. Y en cambio, si lo rayas así, parte la espina y el producto va a venir así. Eso es importante. Las mojarras igual, las mojarras aparte de la limpiadita, de tallar, que no traigan nada de escamas. Es importante que las limpiemos por dentro. Miren, todo esto negrito, dicen es que luego saben bien feo, saben a lodo. Esto que le estoy quitando, miren, es lo que desafortunadamente le da el sabor del cielo, de la laguna, de las algas que hay en la laguna de Champayán, en la laguna del Chairel, y que es lo que hace que las tilapias tengan ese sabor característico. Pero es muy sencillo, miren, nada más se limpia, le da una pequeña enjuagadita y igual, la rayada igual. Estas son unas mollejitas de churra. Se abre, se le saca todo el callito de adentro, se enjuagan y están listas. Ay, me pasaron las churrillas, por eso son las que estoy abriendo aquí, miren, para comer ahorita de ratito. Le saco el callito, se enjuago. Vamos a preparar todo el rack, la sal y un poquito más de sal y de pimienta y de ajo en polvo. Lo voy a tapar, lo mezclo un poquito y lo termino de preparar. Otra vez, un poco de sal, una de pimienta y una de ajo. Para que no vaya a quedar un poquito sabrido. Y lo mezclamos. Se mezcló mejor el primero porque tenía más espacio para que lo moviéramos. Pero ahorita se pone homogénea la mezcla. Ahí está.
bien. Ya lo tenemos. Lo quitamos. Ya limpiamos el pescado por dentro. Lo limpiamos por fuera también. Con una rayita. Esta rayita es la medida de la sal y de paso es la medida. De aquí para arriba no hay espina para que a los niños les puedan dar con confianza. Ese es el motivo de la raya a todo lo largo. Ponemos un poquito de más aquí adentro para que agarre bien. Eso. Unas churritas para afuera, unas mojanas para adentro, bien doraditas. Muy bien, ya quedó pescadito, bien doradito por fuera, tiernito por dentro. Miren cómo sale, miren, se deshace, chulada, miren, precioso. Su limón, sus totopos, también aprovechamos el aceite caliente. Unas papitas fritas, papitas de la francesa, y no podía faltar cebollita. Y pues bueno, una salsita de ese desparasitante. Caray, se me hace agua la boca. Bueno, vamos a ver qué tal jaló. Me hace agua la boca, estamos en la prueba, ya me estoy. ¿Qué les puedo decir?